Episodio 2401.1 de Reca Linux. Plymouth sigue siendo la pantalla de inicio líder en distribuciones Linux, proporcionándote una experiencia visual atractiva. En esta versión 23.51.283 introduce el plugin Label Free Type para que puedas renderizar tus textos de manera eficiente. El modo System Reset Splash, en caso de que necesites la restauración a ajustes de fábrica, y el soporte para texto enriquecido en etiquetas, junto con un emulador de terminal integrado. Encontrarás mejoras en el manejo de dispositivos de entrada, como teclados y ratones, como también una optimización de DRM para la renderización de pantalla, y nuevas traducciones a múltiples idiomas. Streets of Rogue 2 es un emocionante juego de rol de mundo abierto extenso y muy interactivo. Muévete por un mundo caótico y divertido donde podrás utilizar todo tipo de herramientas de manera creativa para superar desafíos únicos. Además, presenta múltiples roles para jugar, cada uno con habilidades únicas que añaden profundidad y variedad a la experiencia de juego. A través de su canal de Discord, el desarrollador Matt Dabrowski comparte su experiencia además de avances en el proyecto, invitándote a seguir de cerca su desarrollo como también a proponer ideas y sugerencias para mejorar aún más el juego. Muchas gracias a Humble Bundle por apoyar a este canal. ¿Sabías que Reca Linux tiene una sección especial para ti? Con el enlace de la descripción podrás acceder a paquetes de libros, juegos y otros contenidos digitales a excelentes precios. Como ya te he comentado, con la compra de alguno de estos, estarás apoyando a organizaciones benéficas. Pero no solo eso, también serás un gran colaborador de este canal para que continúe creciendo. Así que, ya sabes, aprovecha esta gran oportunidad para comprar aquello de lo que aún no te decidías. Handbrake 1.7.2 es una herramienta de conversión de formatos de video. Esta versión mejora la selección automática de Dolby Vision Level y el rendimiento en sistemas Linux. Además, corrige errores en diversos códecs, como los MPEG-4, NVIDIA NVENC y BP9, garantizándote una compatibilidad amplia. Con Handbrake podrás transformar un video a un formato más comprimido y compatible, facilitando su reproducción en dispositivos móviles o su uso en tus redes sociales favoritas. Esto mejora la calidad y la experiencia visual de tus contenidos. Cuéntame en los comentarios si ya conocías este transcodificador de video y qué te parecieron las novedades. Tuxedo Computers presenta el Control Center 2.1, una nueva versión de la aplicación que te ofrece un mayor control sobre sus dispositivos Tuxedo. Con esta actualización encontrarás un panel de control renovado con más parámetros del sistema, como opciones de control de ventilador personalizables y una reducción de la frecuencia de actualización de la pantalla para mejorar la duración de la batería. Además, se introducen tres perfiles de carga de batería para minimizar el desgaste de la misma y así aumentar su durabilidad. Se recomienda que si utilizas un portátil de Tuxedo, actualices el Control Center a esta versión para optimizar el rendimiento y alargar la vida de tu dispositivo. ¿Sabías que puedes aparecer en los créditos finales de Reca Linux? Tu apoyo permitirá seguir haciendo crecer a este canal. Busca en la descripción el enlace a Patreon o PayPal y el nivel más adecuado para ti. En la versión 122 de Firefox encontrarás la función de traducción incorporada, ahora más estable, reduciendo el riesgo de pérdida de contenido al traducir. Además, en tu experiencia hallarás una gran mejora en el manejo de los saltos de línea según las reglas estándar Unicode y la selección de palabras en idiomas asiáticos al realizar doble clic en el texto. En términos de privacidad, tus datos estarán más que protegidos, ya que se ha permitido que los scripts almacenen información en el modo de navegación privada. Si eres desarrollador, también hay novedades para ti, como la inclusión del soporte para animar el atributo ViewBox de SVG y la integración de diversas APIs. Prepárate para su lanzamiento, que está programado para el 23 de enero.
El soporte oficial para Ubuntu 23.04, Lunar Lobster, finalizará este 25 de enero. Para continuar recibiendo parches de seguridad y actualizaciones, es recomendable que actualices a Ubuntu 23.10. Esta actualización es rápida y no afecta el uso del sistema, ofreciéndote características como Ganom 45, Núcleo 6.5, controladores gráficos actualizados y dos nuevas aplicaciones exclusivas, App Center y Firmware. Ubuntu 23.10 cuenta con soporte hasta julio de 2024, permitiendo una futura actualización a Ubuntu 24.04 LTS, que recibirá actualizaciones y soporte extendido por 10 años. Además, mediante las aplicaciones Snap y Flatpak, podrás recibir actualizaciones incluso después del fin del soporte oficial de Ubuntu 23.04. Cuéntame, ¿qué distribución utilizas? El popular simulador de minigolf Golf With Your Friends ha lanzado su nuevo modo de juego por equipos. Este emocionante modo te permite formar equipos de cualquier tamaño y competir en partidas más interactivas. Puedes acumular puntos con tu equipo de diversas formas, garantizando que cada partida sea única. Además, se han añadido packs de sombreros y pegatinas de equipos para personalizar aún más tu experiencia de juego, con campos temáticos, partidas de hasta 12 jugadores, efectos especiales y distintos modos de juego. Golf With Your Friends te ofrece una experiencia de minigolf emocionante y divertida. En la descripción encontrarás el enlace para que puedas descargarlo. El juego de supervivencia de mundo abierto, Neces, ha lanzado una nueva actualización. Ahora puedes explorar diversos mundos creados por otros jugadores, utilizar allí todos tus objetos y conservar los nuevos que consigas. También puedes disfrutarlo tanto en modo individual como en multijugador junto con tus amistades. Descubre nuevos biomas, enfréntate a jefes desafiantes, ajusta la dificultad según tu preferencia y experimenta todas esas mejoras técnicas y correcciones que se han desarrollado para ti. Sumérgete en esta emocionante experiencia, llena de sorpresas en su universo único. Busca en la descripción un regalo que Reca Linux para obtener un 50% de descuento. Pero date prisa, que es por tiempo limitado. Muchas gracias por el apoyo a través de Patreon, PayPal y otros medios. Mira la descripción para conocer más opciones y recompensas. Recuerda darle a like o hacer clic en me gusta. Suscríbete y no olvides compartirlo con tus amistades y en tus redes sociales.